¿Qué presentan las cremas Bainan? No dejan ni siquiera leer las etiquetas de los productos. Apenas las 4 de la tarde dice que están cerrados. Se despegan por los dos lados. El total de lo que me hace. Hola a toda mi gente de YouTube. Bueno, hoy estoy por acá con este videito. ¡Ya, Luna! No me hace caso. Bueno, estoy por acá con este videito que me surgió hacérselo porque realmente hay muchas personas preguntándome aquí en Cuba dónde puedo conseguir los productos para mi cabello rizado, bueno, afro rizado. Ustedes saben, y si no lo saben, pues bueno, que lo sepan, que los productos para cabellos afro rizados son productos que contienen ingredientes específicos, o sea, no puedes usar cualquier producto y aplicarte cualquier producto porque no todos cumplen con el método Curly. Y entonces aquí se dificulta muchísimo encontrar champú, acondicionador, mascarillas, sobre todo cremas definidoras o geles. Realmente casi siempre por donde mayormente aparecen todas estas cosas es por Facebook, pero a precios súper extra mega caros. Hay veces que hay que pagarlo por Facebook porque no lo hay, y entonces ¿dónde lo vas a sacar? Aquí casi todas en MLC. Hoy yo compré el MLC, lo compré en 220 y voy a ponerlo, o sea, bueno, ya lo puse en la tarjeta que no tengo, porque aquí en Cuba debo decir que las tarjetas están totalmente malas. Los que están haciendo la tarjeta es una basura. Miren, ¿ven? Se despegan por los dos lados. Miren, ya cuando pasa esto, la tarjeta se desmagnetiza y entonces ya no pasa. Entonces yo tengo miedo de pasar el dinero para acá y que después no pase. Yo hoy voy a caminar por las tiendas, quiero ir a varias tiendas. La tarjeta es la de mi mejor amiga, que no ha venido, no ha llegado. Pero bueno, el dinero lo tengo ahí en esa tarjeta. Miro para afuera porque tengo un perro afuera y entonces lo estoy vigilando. Lo que pasa, a mí también me presta su tarjeta, yo paso el dinero para su tarjeta, al menos hasta que salga la mía, que se demora 15 días en salir. Y luego, ya yo, entonces, de ahí compro. Yo hoy voy a ir por las tiendas y les voy a estar mostrando en qué lugares, en qué tiendas de acá de Cuba, sobre todo para las personas que viven acá. Y siempre me preguntan dónde puedo encontrar productos para el cabello afro, dónde puedo comprar shampoos con el método, acondicionadores, cremas, tratamiento. Hoy yo voy a estar saliendo y voy a estar yendo a diferentes lugares y les voy a estar dando mi punto de vista que encuentro. Nos vamos. Y bueno, como pueden estar viendo por acá, encontré estos productos de Sedal y de 3M. Estuve viendo este acondicionador súper económico que era totalmente apto para el método, y las mascarillas de Ovita, pero realmente estaban súper, súper caras. ¿Qué precio tienen las cremas Bainan? Estaban en 1800. Ya estamos ahí. Y bueno, mis amores, como pueden estar viendo, la Garnier Fructis del pomo pequeño, o sea, 300 mililitros lo que trae esta crema de peinar, y no cumple con el método ya que contiene parafina líquida y aceites minerales. Así que además de tener un precio que no es para nada económico, no nos sirve en lo absoluto para el método Curly. También estuve viendo estas cremas de escala que ven por acá, que tenían un precio bastante alto. Los acondicionadores de escala sí lo vi en un precio bastante económico, pero no era exactamente lo que estaba buscando. Finalmente decidimos caminar por el Boulevard de San Rafael, que habían varias tiendecitas por acá. Acá estuvimos viendo la queratina que venden en este tipo de tiendas, que no son para nada recomendables. Vimos estas tiendas de agua y jabón que solo contenían cremas para el cuerpo, no tenían más ningún producto. Y pues pasamos a este lugar que pueden estar viendo por acá, que este lugar a mí realmente me encanta. Yo ya había venido en otra ocasión y la comida está bastante barata y bastante buena. Así que nada, a comer, que teníamos muchísima hambre, mi gente.
gente, estamos aquí que acabamos de salir de la tienda. Nos acaban de decir que están cerrados. Son apenas las 4 de la tarde y dice que están cerrados porque están recibiendo mercancía. Ni siquiera me dejaron entrar a ver los productos porque supuestamente están recibiendo mercancía. Entonces tampoco puedo ver lo que hay para yo venirlo a comprar. No se puede tampoco. Como pueden ver, miren esto, que ya no está. Aquí no hay nadie, absolutamente nadie. Bueno, amores, ya casi de camino para mi casa porque era bien tarde. Estuve entrando al centro comercial de Cuatro Caminos, donde pueden estar viendo que hay exactamente los mismos productos, las mismas marcas, 3M, Sedal, Dove. Y ninguno de estos, además de tener un precio bastante elevado, cumplía con el método. Entonces decidí no comprar ninguno porque además de verdad que están súper caros, mi gente. De camino fui a comprar un gel que ya había encargado y solo tenía que irlo a recoger. Y es este que ven por acá, que al final del video les voy a estar diciendo lo que me costó este hermoso y poderoso gel. Ya ahora sí, para finalizar, entramos a esta tienda de agua y jabón que está súper cerca de mi casa. Aquí pudimos encontrar varias cositas, encontramos geles de varios tipos, encontramos también mascarillas que también teníamos, Ergan, de queratina, esta por acá de queratina revitalizante es muy buena, pero luego leí y vi que había muchísimos ingredientes que no cumplían con el método y decidí dejarlas, aunque aquí realmente había muchísimas más. Estuve encontrando acá shampoo, acondicionadores, mascarillas y bastantes cositas, lo cual me sorprendió muchísimo porque en las tiendas anteriores no había nada. Y bueno, mi gente, estoy por acá, ya casi voy a dormir. Realmente decirles que estoy súper cansada. Tenía muchísimo dolor en los pies, muchísimo cansancio, muchísimo dolor de cabeza, y con muchísimo dolor de cabeza, muchísimo estrés, me acosté a dormir. Y finalmente, bueno, ya estoy por acá. Entonces nada, voy a irle mostrando las cosas que compré en general. Y luego al final les voy a decir todo lo que me gasté, para que más o menos tengan una idea. Lo primero que les voy a mostrar son estas dos mascarillas que compré. Que esta es de aloe vera y la otra que compré es de plátano. Una es hidratante y la otra es una mascarilla de proteínas. Esto es de proteína. Vean cómo viene esta de acá. Tiene el olor de lo más rico. Esto yo realmente lo que hago es utilizarla para prepú. Y lo que hago es, esta es la de plátano, mezclarlas con aceites o cosas así para los pre-shampoo. Estos dos geles los estuve comprando en agua y jabón también, que fue donde más cosas compré. Este es el número 3 y este el número 4. Este es un poco más fuerte. Este sí, antes cuando empecé con mi cabello a fritar lo probé y realmente es muy bueno. Miren la densidad de este, como pueden ver es bastante buena. Este como que sí se cae más. Este es el 3 y el otro es el 4. O sea, el otro tiene más fijación y muchísima más densidad. Son geles de fijación más bien media, no es que sea un gel tan super guau, pero bueno, resuelve muchísimo y son aptos para el método. El otro que tengo es este, que es de la misma marca de las mascarillas. Estos geles son italianos. Aquí, estas tiendas que se llaman Agua y Jabón, todo lo que venden es italiano. Pero este también tiene ingredientes muy suavecitos. Ya les hice un video utilizando este gel. A mí me encanta. Este no tiene casi fijación. O sea, no es una fijación tanta. Vean ahí, es bastante suave. Pero para mí me gusta muchísimo porque no me encoge tanto el cabello y la definición me dura exactamente lo que necesito que me dure. Así que yo este gel lo amo. Voy a mostrar una sorpresa que les estuve dejando por ahí. Y es el gel Eco, mi gente. Este gel que ven por acá, que es muy famoso, que es un gel muy reconocido. Yo realmente nunca había tenido aquello de poderlo conseguir. Pero encontré una persona que lo estaba vendiendo en $2,000, mi gente. $2,000 este gelcito que ven, que este lo que trae son 8 onzas, como pueden estar viendo. Y viene sellado y todo. Yo lo cogí rebajado porque resulta que hay una persona que lo estaba vendiendo en $13 y hasta $15 el de 8 onzas y el de 16 en $25. Vean ahí lo que trae. El olor no me gusta, es de aceite de oliva, pero huele como a desodorante, algo así, no sé. Vean la consistencia, esto es, como decimos nosotros los cubanos, un palo por la cara. Yo estoy ansiosa de probar este gel. Creo que les voy a estar haciendo un videito compartiéndoles mi experiencia con este gel, porque creo que esto va a ser
súper. Este acondicionador fue el que compré en Carlos III. Me costó $1.22, mi gente. Es apto para el método, cero parabenos. Y es de aceite de oliva también. Yo realmente, como tal, en mi cabello no lo he probado, pero este me lo recomendaron. Así que igual se los recomiendo muchísimo. Tiene un precio súper económico y es apto para aquellas que están siguiendo el método. Entonces, este sí lo compré en agua y jabón, que este es para cabellos tinturados, como pueden estar viendo por ahí, es de la marca Amalfi. Es libre de sulfato, libre de parabenos, libre de aceites minerales, silicona, ustedes saben. Trae bastante, son 250 mililitros. Y bueno, les voy a mostrar lo que me pasó con las cremas de peinar, que realmente compré dos cremas Sedal, que no eran aptas para el método, pero cosas que pasan aquí en Cuba con las dependientes cubanas que no te dejan ni siquiera leer las etiquetas de los productos que vas a usar, que vas a comprar, porque piensan que te vas a robar los productos. Eso me pasó y realmente es súper triste decírselo, pero sí, es lo que pasa. Estuve comprando estas dos que ven por acá, $4 y pico cada una me costaron, y realmente cuando me puse a leer contenían siliconas. Para aquellas que están siguiendo el método Curly, no les funciona, yo soy una de esas y o sea, no me sirve. Bueno, nada, mi gente, eso fue todo lo que estuve comprando. Realmente eso es lo que se encuentra en Cuba. Y sí se obtienen cremas Cantus, cremas African Pride, geles, Eco, todas esas cosas, pero casi todo es por fuera. Todo es particular, como vieron ese gel que compré, que realmente yo lo compré porque quería probarlo, porque quería usarlo, pero esto no estaba en los planes totalmente. Pero bueno, ya ven cuánto cuesta una crema de peinar por fuera, cuánto cuesta un gel por fuera. Y realmente es muy caro. Son productos que para conseguirlos aquí se dificultan muchísimo y se pagan al doble del precio. Yo espero, mi gente, que este video les haya servido, que les haya gustado. Yo igual les voy a estar dejando por acá el total de lo que me gasté en todos estos productos. Fue un día muy tedioso, muy estresante, porque salir de compras aquí en Cuba, lejos de relajarte, lo que hace es alterarte el tema transporte, todo se te dificulta, las tiendas cerradas. Pero bueno, nada, esto ha sido todo el video de hoy. Yo espero que les haya gustado. Sé que fue un poco tedioso, pero así es todo en Cuba. Yo traté, como siempre, de mostrarles mi realidad. Yo siempre les muestro las cosas tal y como son. Y que eso, que se suscriban al canal, que me dejen en los comentarios qué videitos les gustaría que les estuviese haciendo, que me regalen su me gusta si este video les ha gustado, y que compartan mucho para que llegue a muchísimas más personitas. Así que les mando un besito gigante, los quiero mucho.